Monólogo de la sardina. Formo parte de un grupo nutrimental de frenéticos individuos condenados a la huida perpetua. En cardumen, somos el héroe que sostiene el hambre del océano. Nuestra vida es una convulsa coreografía. Cangrejo violinista. En el interior de su catacumba, el cangrejo violinista ensaya la suite de los enamorados. Es el más afanoso de los exquisitos. A saber, se trata de una legión de románticos dedicados al perfeccionamiento del arte. Los violinistas disponen la existencia para la armonía. Se la canto. Acostumbrados a los daguerrotipos que calcan los milenios en las losas y lajas del mar, los paleontólogos no estuvieron listos para la aparición del celacanto. Después de que se le creyera un animal en plenitud de extinción, ajeno al humano y a su escala, gusano de mar. Casi inmortal, nunca deja de crecer. El fin de sus días llega por la agresión o la catástrofe. Gusano cinta, lo llaman en Medio Oriente. Es una paradoja viva. Prolonga su faz hacia el futuro en actitud de finalista de... Pez abisal. La biología marina enseña que, a mayor profundidad, la fauna se vuelve más espeluznante. Las hileras de colmillos se agudizan. Los ojos crecen inexpresivamente. Las criaturas devienen monstruos por derecho propio. Ya se sabe, el fondo del abismo alberga la mayor obscuridad. Así, el alma humana. Así, el subconsciente.